Bien, señores, como se ve en el título, esto es Erosive. Sí. El cual se puede jugar local, online, con amigos, sin amigos, solo. Si quieres online, los juegos online, tenés que crearte una cuenta. Es muy sencillo, te dan todos los datos ahí. Y debes activar la cuenta ni bien creas el. Creas la cuenta. Creas la cuenta, es una confirmación que dice PanicNet que necesitas configurar tu cuenta, confirmar tu cuenta. Voy a intentar y hacer lo imposible para explicar de qué se trata todo esto. Los que dicen exclusive. Por ejemplo, este y este. Bueno, comienzo en este. No lo pueden jugar a primera instancia. Este. ¿Sí? Necesitan algo en particular que es comprarse el paquete. Son jugadores muy buenos. Algunos son melee, como dicen acá. A otros son semirango. Otros son de magias, por así decirlo, magos, por ejemplo, este me llaman que es mago. Esto es militanque, esto no sé qué será cuando venga, esto es mago, esto es mago también, esto es de melee y rango, o sea, porque usan las dos cositas, porque puedo usar esto, saliendo shadow, esto es ahora. Pero yo les voy a mostrar un personaje de momento rango. ¿Sí? Si no me equivoco, este es un tipo mago. Es un nigromante, obviamente, crea bichitos y demás. ¿Sí? Estoy entre varios. Todos son buenos personajes, depende de que le subamos y demás. Le podemos crear en el rango de season, o sea, lo que tengamos en el momento, o sea, de la season del momento, o modo hardcore que nos activa un hecho de que si morimos, chau, nuestro héroe. Igual que el diablo. Lo mismo en la season, puedes entrar y ver lo que hay nuevo en con los héroes de sesión, por ejemplo, de seasons. Si no te interesa el héroe de season, directamente lo dejas así. Vamos a jugar con el pirata que es de rango. Tipo rango y tiene lindos poderes. Acá están los poderes a la izquierda, no sé si lo vieron. No, ya los mostraré. No, para jugar o tenemos el shop también. En shop hay dos cosas que puedes hacer. Sí, una es comprar por plata, literal. Compras por plata si querés. Y la otra son el tipo de feature de clothings que hay que los puedes comprar por estas gemas. ¿Cómo conseguimos esas gemas? Pasando a la final. Cada vez que pasemos a la final, vamos a ir destrabando dentro de lo que es el juego todas estas cosas. ¿Sí? Cada una de las cosas hace algo en particular. ¿Sí? Tiene una habilidad especial, algo especial, que se lo voy a ir diciendo, se lo voy a ir poniendo aquí abajo en la descripción o en algún comentario fijado, con respecto a lo que es, por ejemplo, esto nos dan para poder usar si queremos usar. Y tenemos varios sombreritos para poder usar si es que queremos. En fin, lo que vamos seleccionando acá es lo que nos va mostrando acá, que si queremos verlo en otros sentidos, en otras maneras de ver, está buenísimo. Y después tenemos el Season Reward, ¿sí? Que estos son los Season Reward dependiendo de qué rango hayamos quedado en la Season, ¿sí? Si quedamos dentro de los 3, tenemos este reward. Si quedamos dentro de los 10, tenemos este otro. Si quedamos dentro de los 50, quedamos este otro. ¿Qué es lo que nos aparece arriba a la izquierda de nuestro personaje?
Tenemos la HUD que podemos también destrabar con algunas cosas. Por ejemplo, esto es un Christmas Reward que es únicamente cuando sea Navidad, que ahora falta poquito. Cuando llegas a nivel 45, 50, cuando tenés más de 3 rewards de la season, cuando tenés 2 rewards de la season, cuando tenés. Bah, cosas que pueden pasar y que puedes destrabar de cada tanto. ¿Sí? Y después tenemos el Steam Inventory, que bueno, si tenemos alguna llave o algo que podamos destrabar, lo va destrabando por aquí y lo podemos vestir. ¿Sí? Tenemos sombreros, tenemos skins, tenemos una cantidad de cosas que podemos cambiarle a nuestro personaje. ¿Sí? Dejándolo siempre con el mismo. Que sale lo que es dinero, en este caso pesos argentinos, si lo quieren, si no, no, no lo ponen. Lo mismo es el tema de los companions, que son compañeros. Estos son pagos, algunos se pueden conseguir, otros dice requieren Steam Item, que por ejemplo este lo puedes encontrar, este también, este también, este también, este. Requerés una validación de la cuenta, que es ya lo dijimos, cómo se hace. Requiere ítem, requiere ítem, y estos son pagos únicamente. Bueno. Una vez que vimos los companions, también podemos renombrar a nuestro personaje acá de companion. Después tenemos estos que son pagos. Todos estos skins y todas estas cosas son total y completamente permanentes. O sea, si tú compras la clase de Marauder, es totalmente permanente. Compras la de Shield Lancer, es totalmente permanente. Compras la de Shaman, es totalmente permanente. Bueno, lo mismo las skins son totalmente permanentes. Está buenísima esta, pero yo no estoy por pagar semejante cantidad de guita por jugar un juego que también es pago, pero que me vale bien jugarlo cada tanto. Como verán, el chat lamentablemente está en inglés. Si te vas al chat de España, de Brasil, está en portugués y alguno que otro que hable español. ¿Sí? Tenemos un session trader que para tradear ítems y demás. Podemos ver que hay varios personajes, por ejemplo, rango 35, 64, 63, 121. Ahí dice el nivel y la cantidad de veces, ¿sí?, que realizó y finalizó el juego. Podemos encontrar un juego público o podemos crear nuestro juego o podemos unirnos a cualquiera que sea de nuestros amigos. ¿Sí? Cada tanto podemos refrescar esto y demás. Estos, por ejemplo, que no tienen un candadito, podemos entrar a la partida directamente de ese personaje y hacernos dinero, nivel, lo que sea, desde su partida. Pero como nosotros queremos empezar de cero y queremos ver el tema de cómo se juega y demás, vamos a hacer una partida privada. En normal tenemos cuatro versiones diferentes de juego, dificultades de juego. Nightmare, Hell y Infernal. ¿Sí? También tenemos dificultad dentro de lo que es normal, Nightmare, Hell y Inferno, que le podemos poner que sean más difíciles, que tengan 10 más de vida, 5% más de daño, que le tiran 2.5% ítems mágicos, que ganemos 2.5 más de experiencia, hasta un máximo de 10-10 y 40 más de vida, 20 más de daño. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a empezar level 1 porque somos level 1. Ajá. Vamos a
Ver si alguno de nuestros compañeros quiere mirar el directo. Nos movemos con la SW. Con la F agarramos todas las cosas que están en el piso. Y como verán, podemos destruir la mayoría de las cosas. Tenemos nuestros skills en el 1, 2, 3 y 4, una vez que aprendamos. Y la idea es matar a estos bichitos en cuanto podamos. Esto es el inicio, lo han puesto. Estos son cositos de vida, si es que nos pegan y demás. Estos son bolitas de maná para. En esas estatuas podemos aprender habilidades y demás, si es que hemos subido nivel. En este caso aprendimos una y les vamos a dar a. Me voy por el de lado congelado. A ver qué hay. Y se nos activó automáticamente el coso, si no lo podemos poner en otro lugar. La mayoría de los cofres se abre automáticamente, así que si te acercas. Vamos a probar nuestra habilidad. Tómatela. Interesante. Si no tienes nada equipado, se te equipa automáticamente las cosas. Lamentablemente el juego está en inglés. No sé si lo van a traducir más adelante. Pero es más que nada sobreentendible lo que pasa. Y lo que hay que hacer, obviamente. Tenga cuidado con esos rayos que pegan, que lo hacen. Algunos de estos bichos especiales. Supongo que ese será un lugar especial. No sabría decirlo. Hace mucho tiempo que no entro. Si preguntan si el juego es spam spell, sí, es muy spam spell en algunos sentidos. Con la letra C entramos a lo que es nuestro personaje y vemos los ítems que tenemos y lo que corresponde de cada ítem, si tiene algún beneficio o no. ¿Sí? Y obviamente si tenemos aquí, por ejemplo, hacemos clic en la bota, nos va a mostrar todas las botas que tenemos, que podemos equipar, dropear, encantar, inspeccionar, etc. Lo mismo en la parte de armaduras o armas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros acá tenemos un Heavy Cannon que hace 8 de daño de base, pero tira más lento, mientras más cantidad de APS más rápido disparamos. Acá nos dice que es en este caso superior, o sea que es de nivel common un poco más y que tiene cuatro huecos. ¿Sí? En este caso, si queremos dejar de inspeccionar y queremos equipar, apretamos la F y nos equipamos el arma. Este, como verán, es un arma de dos manos, ¿sí? Así que.
ocupa las dos manos y no podemos usar ni un escudo aparente, ¿sí? En el caso que tengamos un... ¿Cómo se llama? Dos pistolas, podemos usar una en cada mano. Sí, podemos usar una en cada mano. ¿Escucharon bien? Ya no vamos a entrar ahí, vamos a ver qué hay acá arriba. Al principio es bastante fácil de esquivar a la gente, pero con el tiempo se van a dar cuenta de que... Se les complica la cosa cuando empiezan a tirar poderes y esas cosas en el tema del juego. ¿Les recomendaron romper todo? 50-50. Al principio sí, porque es conveniente tener la posibilidad de juntar todo lo que se pueda. Y con respecto al juego en sí, llegas a un momento como Diablo 2, Diablo 3 o lo que sea, donde lootear es un decir, porque solo buscas un ítem en particular que aparezca y que dropee y que directamente el tira ahí. Aparte de nuestras habilidades, como decía, tenemos lo que es esto, que es en... Vamos a ver otra, esto me gusta bien. Tenemos las estadísticas de esto, de nuestro héroe en sí. A ver si aparece, a ver si tenemos ahora, porque la verdad que no me acuerdo si teníamos estadísticas. Creo que no. No estoy seguro. Pero creo que ya sacaron el tema de lo que son estadísticas y dejaron solamente esto. Tenemos un mineo. What the fuck? No, no sé muy bien qué es eso. Cambiaron muchas cositas desde que yo dejé este juego. Ajá. Buenísimo. No entendí nada. Obviamente los signos de pregunta son para entregar. Y los signos de admiración para aceptar. Cuesta. Uy. Toma una poción. Con la letra CS toma unas pociones. Acá tenemos lo que son las misiones. Muy a la vista. Que dice que tenemos que hablar con toda esta gente. Por lo general, los que tienen los puntitos ahí arriba son los que tenés que hablar o tenés que interactuar con esa persona. Vamos a dejar ahí nomás porque ese es el mercader completo. De lo que venden por esta gema, que como les dije, ya saben cómo es para vender. A través de comprar a través del mercado y cómo conseguir estas gemas, obviamente. Y tienen un mercado bastante amplio, ¿sí? Si lo quieres vender, mira ahí primero si no tienes algo en particular que te sirva para... Pues tienes el mumi para practicar tus poderes. Mira aquí alguien que te ofrece una... No, pues parece. Ah, eso es el tema de mineo. Algo nuevo para mí. Tenemos una pelotita para jugar. Una pelota que ha cambiado bastante el juego comparado a lo que era antes. Antes se podía romper estas vallas.
Y también estas cosas. Estas tumbas también se podían romper antes. Ahora ya no, ya. Ahora tenemos que hablar con el doctor Tinker Tink. ¿Dónde está el doctor Tinker Tink? Aquí está. Listo. Termina la quest. Quest complete. Entregamos. Eso que apareció en un pedestal es un ítem transitorio, digamos. ¿Cómo le, que, ¿por qué es un ítem transitorio? Es un ítem que te dan por cada partida que vos vas haciendo. O sea, vos vas haciendo una partida, vas matando bichos y te dan este ítem, ¿sí? Este ítem, después que vos salís de la partida y entras a otra, por ejemplo, en otra dificultad o cosas así, cambiaste de sesión o algo por el estilo, este ítem se va. O cada vez que morís se despierde, ¿sí? Lo cual permite conseguir después otro tipo de ítem, ¿sí? Aquí podemos ir dejando cosas en nuestro baúl, caso que querramos, obviamente. Si no queremos, no lo dejamos, bla. Por lo general van a ver estas flechitas donde dicen que aumenta el ataque, reduce defensa y reduce mucho lo que es esto, que es un indicador de supervivencia, si no me equivoco. Estos son ítem X, estos son ítem de colgantes, anillos, escudos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos un trader común. En el caso de que queramos vender, craftear o resetear las reliquias. En caso de que esas reliquias que juntamos, que le dije que son transitorias, si queremos resetearlas, nos beneficia en que, qué sé yo, conseguimos una reliquia que no nos permite disparar concretamente. Entonces, si, epa, pero si no me permite disparar, ¿cómo hago? Bueno, ahí el caso. No te permite disparar, pero, qué sé yo, te da un beneficio de que si pegas un slash, pega 10.000 veces más, una cosa así. Bueno. A su vez, como dije, podemos craftear. Hay ítems, accesorios y demás que podemos craftear. Y si vos te vas, dice craftear the worm cake, Margin London Power, craft, una cake normal o una crystal cake. Hay cofres que se pueden abrir con case y otros que se pueden abrir con crystal case. El Mesh London Power es para usar para un ítem, no me acuerdo bien. El craft wormhole cake es para abrir una habitación especial donde los bichos son especiales, o sea, tienen más daño, tienen más defensa, tienen más, todas esas cosas. Tenés el clásico teleport, donde puedes teleportar a cualquier parte de este mundo, donde, como ven, es bastante amplio, ¿sí? Y bueno, y puedes elegir ahí entre estos lugares donde puedes ir, ¿sí? Como veremos, la mayoría son quests bastante fáciles de hacer. Vamos a ver si podemos hacer el tema de este señor, que es el que nos pedía que minemos o no sé qué onda. Supongo que lo haremos en la parte de... Siempre vamos a tener un ítem que no podamos vender, ¿sí? Sobre todo de armas o de armas nomás. Creo que de armaduras y eso van a necesitar otras cosas. Estas cosas servían para algo, no me acuerdo qué. Disculpen la inseguridad, porque no conozco muchas cosas nuevas que pusieron. Estos son los portales de salida. Esto es lo que decía de poderes especiales que tienen algunos bichos.
Un Stall Rift. Si no me equivoco, esto me lleva a un mini dungeon y tengo que terminarlo. Son 10 waves. Sirve mucho para subir de nivel, sí. Holy esos rayos lo van a ver mucho. Ah, que me encierra. Así no morimos. Corre, corre. Ah, ese me pegó y muy feo. Buenísimo, sube de nivel vuelta. Se sube de nivel rápido. Digamos que sí, pero después te va a empezar a costar. Au. Hay que tener cuidado en algunos bichos que te pegan y te dejan lento. Ah, casi me muero. Buenísimo. Bien, y acabamos el juego. Y tienes una cantidad de boludeces para juntar. Sí, señal. Sí, señal. Y bueno, y así termina lo que es un Rift, por ejemplo. Y empezamos desde el principio nuevamente. Tenemos tres niveles. Vamos a dar la Freezing Chains y a este también, que es una buena bomba. Puedes moverte con clic derecho o con la SD, si tú quieres. Las body parts son para una de las misiones. No siempre lo van a tirar. Juego lo intentan balancear siempre que pueden, así que yo les sugiero que siempre miren las actualizaciones que hay de nuevo y demás, porque está actualizándose hace más de, sin mentirlo, hace más de 5 años que se está actualizando este juego. Bien, vamos a ver qué más podemos poner aquí. Que mejore nuestro ataque y demás. Esto mejora bastante el ataque. Ah, no tenemos nivel requerido, que es 7, justamente. 6 el otro. Este nivel 4, pero no podemos equipar. Eso no nos dejaba ahí. Esto, por ejemplo, nos da mucho de esto. Que es vida, baja defensa y baja un poco el ataque. Acá no conseguimos nada. Acá conseguimos un casquito, pero nos pide nivel 6. Botas nivel 7, nivel 8. Una cantidad de boludeces. También nos conseguimos rubíes cada tanto. Eso se hace en los reps, si no me equivoco. Esto es una estatua. Sí, si estás cerca, tienes una bendición de ataque speed, por ejemplo. No sé cómo se mina esta cosa. Supongo que tengo que comprar un pico o algo así para minar eso.
Y tiene un tiempo, obviamente. Y abajo en el medio figura cuánto es el tiempo que nos queda. Hay estatuas que están buenísimas. Y otras estatuas que te dan penalizaciones, pero te dan beneficios. Este es un enemigo tipo boss. Los que tienen la calaverita. Oh, mira, ya entendí cómo se hace. Acercas al coso y le disparas ni bien se pare en el lugar. Buenísimo. Aprendimos algo nuevo. ¿Cómo minar? ¿Viste cuando no ves nada porque tenés una cantidad de oro ahí? Uy, cómo se nota cuando se va la porquería esta del... Ya no necesitamos juntar body parts, así que no hace falta. Ups. Necesitamos un... ¿cómo dice? Tenemos que matar a un Coffee Bean Retrieve. O sea, tenemos que entrar acá y entrar a la Surcoaster Coffee Bean en el acto 1, en la zona 1 del Waypoint. No entiendo muy bien qué es lo que tenemos que hacer, pero algo referido al Coffee Bean. Sí, buenísimo mi inglés, lo entiendo a la perfección. I'm the happy in New Year in the world. Aquí abajo también te va diciendo lo que vas juntando y si te beneficia o no. Así tienes una salida rápida para decir, oh sí, esto me beneficia. Entonces, tuc, cambio. Si estás jugando, creo que en local se pausa cuando haces eso. Y si no, te vas a un lugar seguro y listo. Estos son dungeons, es recomendable bajar siempre. Hay dungeons que hay que hacerlos de manera especial, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que si destruyes todo, ponele que no vas a poder entrar a algún lugar, así que tienes que tener cuidado. O tienes que disparar desde un punto particular para que el bicho no te pegue. O si te pega, no te pegue mucho. Algunos tienen finales, como serán bosses que son más difíciles o simplemente un cofre y demás. Hay algunas que tienen, qué sé yo, arqueros que directamente... Estas, por ejemplo, son palancas que si las activas hacen una función especial en el dungeon. Estos son trampas que sí o sí te dañan, lo mismo que estas. Si pasas y te cabe, te cabe. Consejo, si sos distancia, dale duro a la distancia porque por algo están ahí. Uy, casi me pego. Puedes saltar. Pero no me acuerdo si puedes rodar, creo que no. De caso activó una palanca, pero no sé si puedo saltar para allá. Uy, sí puedo. Hay veces que son de lógica las cosas, ¿eh? Tienes que dispararle a la caja que está al lado para poder saltar al lado, cosas así. Y aquí aparece donde es el boss. Vas a tener un tiempo para poder pegarle y matarlo. Es bastante entretenido la mayoría de los boss. Este, por ejemplo, es el que se divide. Tienes que encontrar cuál es el, en concreto, el bueno. Toma.
En los modos difíciles, por así decirlo, lo puedes llevar a vértelas muy mal con los bosses estos. Y siempre te van a dar estos ítems, ¿sí? Que son como reliquias. En este caso me dieron un ítem que se llama Carp Head. Si no me equivoco, este ítem, yo apretando, creo que matando bichos o algo así, tengo una probabilidad de que me dé un efecto, ¿sí? No me acuerdo dónde era, pero sé que era en una parte de esta. Ya voy a saber cuál. Ah, ya podemos usar el arma esta. Buenísimo. Yo me baso en daño, así que si ustedes quieren, que quieran, básense en lo que quieran. Voy a buscar dónde era el tema de las reliquias. Bueno, vamos a subir el nivel ya que estamos. Esto cada vez que subo me da un cooldown de más daño y tengo más chances por cada cosa. Y a las armas me da 10 más de daño y me da 5 más de fuerza por cada tick que le doy. ¿Sí? Sinceramente no me acuerdo dónde estaban las reliquias. Para que me muestre las reliquias que tengo. Sé que estaban en una parte, pero no me acuerdo. Uf, la B corta es para llamar a un portal, si es que quieres irte. La M te marca el mapa de esta manera. O si quieres sacarlo, lo sacas. Y si no, lo tienes ahí, chiquilín. Hay veces que te vas a tener que guiar por el mapa y hay veces que te guías por cómo se ve nomás. Uy. Vuelvo a aparecer, por favor. Hay lugares que puedes entrar solamente una vez y salir solamente una vez. Ejemplo, este es uno. Que lamentablemente yo no me percaté de que esto se rompe y me la cagué. Y encima no se reconstruye eso, no sería una paga. Poder reconstruir es tenés que entrar, salir y entrar de vuelta. Aquí se pueden usar las llaves que les decía. Saltas para el otro lado. Esto es para irse a la batalla directamente, o sea, para empezar la batalla con el boss, si no me equivoco. Así que vamos a entrar más tarde, vamos a investigar el mapa primero. Esto, oh, el Coffee Beans, que era lo que estábamos buscando. Este es el juez de Coffee Beans. Si no me equivoco, eran granos de café y no sé qué que estaban perdidos en este acto, pero no sabía dónde. No te lo especifica muy bien, bien. A la puta, ¿qué es eso? Ah, esto creo que es un poder especial de este. Cada vez que mato a alguien, creo que es o algo así, daba un efecto especial. Complicado, mi noche, ¿eh? Buenísimo. Otra vez un riff inestable. Esto también es un poder que tiro este.
Acá tenemos otra estatua. Cada estatua dice, por ejemplo, este es Holy, ¿sí? Las que tienen un demonio arriba, a veces suelen dar penalizadores y a veces suelen darte beneficios muy buenos. Y a veces, o sea, rara que a veces pasa, sale un bicho para matarte. Adoramos de Cristo, esto parece una cosa rara. Más experiencia. Okay. Vamos a bajar acá ya que estamos. Oh, mira, esto ya lo había terminado ya. Claro, está el rey que hemos entrado por aquí. Bien. La mayoría de los dungeons, si es más, tienen varias entradas a veces son diferentes. Entonces, no sé si lo modificaron o no. Antes, se modificaba de esta manera. Si vos estabas en un rift y te venías a otro, este mismo era otro tipo de dungeon. No sé si ya habríamos terminado este rift porque habíamos entrado, creo que ya habíamos ganado esto, pero vamos a ver si se puede hacer de vuelta. No, parece que no. Una vez que lo terminas, y ya está. No intenten ni engañar al juego. El juego lo sabe todo. Vamos a darle otro más. Tengo 32 chances de que salga esta cosa. O sea, mientras más rápido tiren, más de estas cosas salen. Ah, y más daño da. Perfecto. Buenísimo. Aprendimos algo nuevo, parece. Antes figuraba ahí abajo, en la parte donde dice Strange y coso. El daño agregado del arma por cada nivel que se subía, pero ahora parece que es el daño que te da al arma y la fuerza. Y el porcentaje de salida no aumenta. En este caso, aumentamos el daño de todo tiempo. Pero no me dice si me dan los cooldowns o no. Ahora cuando subamos de nivel, vamos a ver eso. No sé si vimos el mapa aquí. Teníamos un boss final, si no me equivoco. Uf, hay más bichos. Al principio dirán, oh, pero eso rompe todo. No, no, en realidad no es que rompe todo, pero hay poderes que son muy fruta al principio, porque vos vas subiendo de nivel, vos entraste como, por ejemplo, para el nivel 1, y estos bichos son para que vos estás matando con un poder de nivel 8, o cosas así. Hay bichos que es necesariamente, pero muy necesariamente, que los mates inmediatamente. Porque si le disparas mucho, tienes muchos penalizadores. Digamos que tipo te tiran muchos rayos, te tiran muchas cosas, ¿viste? Que te reducen las cosas. Y bueno, entonces es conveniente destruirlo rápido. ¿Esta cosa me está disparando? ¿Qué onda? Buenísimo. Ay, qué difícil que es minar. Y lo bueno es que lo puedes jugar en cualquier computadora este juego. Porque es muy bajo los requisitos que pide.
Tiene muy bajo requisito. Explico que por más bajos los requisitos que sean, necesitas una placa de video mínima por lo menos para poder jugarlo. ¿Por qué? Porque este juego requiere muchos gráficos instant cast, por así decirlo, que lo que hacen es que pueda llegar a ralentizar tu PC de alguna manera. No me preguntes qué es eso que está detrás del árbol porque no tengo. Parece que en esta temporada pusieron el minado para poder craftear cosas y eso. Así que vamos a darle a full esto aquí, ¿no? No me acuerdo si tenía un autolooter esto, o sea, que junte todo lo que hay en el piso o no. Después lo vamos a ver en las opciones, a ver si hay algo. Pero como verán, ahora estoy disparando muchísimo más rápido de lo que disparaba antes. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos un arma que tiene 2.58 de attack speed. Pongamos que conseguimos un arma que tiene 35 daño, por ejemplo, y tiene 2.58. Conseguimos un arma que nos da que tiene 5 de ataque speed, ¿sí? Pero solamente tiene 20 de attack damage, ¿sí? Es mucho mejor que esta. ¿Por qué? Porque nosotros disparamos mucho más rápido, entonces dos tiros que dispara la otra es uno de estos. Disparando dos tiros con una y esta disparando uno, esta pega menos que la otra. A la larga, digamos que nos vamos enterando de que es mejor una que otra y demás. Es lo lógico de la mayoría de los juegos, así que no hay mucho de qué decir. Lo mismo el tema de las armaduras. El tema de las armaduras, por ejemplo, dice un nivel, la calidad y el level requerido, ¿sí? Con respecto a lo que es la armadura, fíjense, hagan clic, ¿sí? Para ver qué es lo que trae la armadura. En este caso trae Magic Resistance 2, ¿sí? Y es una armadura de Steel. Y este tiene Fire Resistance y es un Common, ¿sí? La beneficio que tiene esta, por ejemplo, a comparación de esta, es que este tiene 3 slots y este tiene uno nomás. Pero este tiene Magic Defense, o sea, son todos los ataques mágicos, vos vas a estar más defendido. Lo mismo, por ejemplo, esta. Este tiene Poison Resistance y este tiene Secular Resistance. Todos tienen diferencias, digamos. Si vos te vas moviendo con el tema de lo que es ASW, puedes ver acá el beneficio que te da y lo que te quita. ¿Sí? En este caso me quita este. ¿Sí? Después tenemos los cascos que algunos benefician y otros que no. Por ejemplo, tenemos este casco que nos beneficia todo esto y nos quita estamina, nos quita critical damage y nos quita damage reduction. ¿Sí? Pero tenemos más resistencia mágica y tenemos uno más, tenemos más estamina. Así que es conveniente ponerlo. ¿Viste? Esto era lo único que nos da. Lo mismo tenemos esto, que son tipo charms, se le dice, que es un colgante especial. En azul es lo que tenemos y en verde es lo que nos da. Este, por ejemplo, nos da 1% de crítico, 10 de vida cada vez que mato, 6 de reducción de cooldowns, 12 de poison damage y 6 fire resistance. ¿Sí? Esto lo puedes cambiar cuando vos quieras en tu inventario. Algunos tienen huecos, otros que no. Así que hay que mirar bien. Si, por ejemplo, este dice 2 a todos los stats, tenemos estadísticas, pero en este momento nos interesa esta, por ejemplo, la Magic Resistance, más todos los stats, porque este nos da vida únicamente. Me interesa porque me da cold damage. Este, por ejemplo.
crítico y fuerzas. De momento esto nos da beneficio de mana per hit, o sea, cada vez que pegamos a alguien roba algo de mana. Armadura, critical rate y critical damage. Por ahora, uno más de estamina, es uno más de estamina. Hay veces que te conviene, tipo, tener max health que en porcentaje que estamina. En este caso, yo lo voy a dar por max health. A ver, ¿qué nos da esto? Critical Rate, Colon y Resistencia. Creo que este nos beneficia más que todos. El que tengo. Sigil Damage, mana por segundo y Critical Damage. Colon, de todo un poco nos da. Creo que es el que tenemos equipado, pero no estoy seguro. En fin. Tenemos talento, vamos a darle otro más a este. Así nos reduce el cooldown. ¿No? No, no tenemos talento todavía. Bien. Hay veces que puedes conseguir, qué sé yo, ítems que te reduzcan tanto el cooldown que baje a cero. Arriba a la derecha dice el nivel de los monstruos que hay. Aquí arriba. Que hay en este mapa. Holy shit. Seguimos un pendiente que parece que nos beneficia en todo caso. Consejos principales con respecto al juego. No muera. Fíjense bien los ítems, qué es lo que se van a poner y qué es lo que da el ítem. Porque suele haber ítems que te dicen, sí, te mejoramos mucho la vida y esto, no sé qué y no sé cuándo. Y lo mirás y es una caca. Y así se va pasando de nivel. Nivel por nivel, de mapa por mapa. Hasta llegar al final de lo que es el acto 1 en este caso. ¿Sí? Pero yo me voy a ir a la Perch. Por dicho, a la ciudad. Para poder entregar las misiones. ¿Se acuerdan? Este NVIDIA Cooper. Que tienes.
Bye. Te pedí a los Coffee Beans, si no me equivoco. No, oh, metió esto. Orb of Fire. Ah, no. Y por ejemplo, tengo, este es un ítem, una reliquia activa. Si yo aprieto la E, me saca una de estas que son las salamandras clásicas del diablo, no sé si se acuerdan. No, este es el que me pedía los Coffee Beans. Ah, a veces van a sacar tres ítems. Perdón, me apuré. Van a sacar tres ítems y ustedes pueden seleccionar uno de los tres. Así que percátense de qué es el ítem que les sirve y cuál no. Vamos a aceptar una quest. Este. ¿Qué miércoles es esto? Este es otro ítem activo. No puedes tener más de un ítem activo. Así que si agarras este, se te va el otro. Este ítem, si más no recuerdo, mataba a todos los de la zona. Pero no me acuerdo bien. Como le dije abajo, le voy a dejar un link para que se vayan a la Wikipedia y vean todas las reliquias que hay para que ustedes puedan juntarlas. Para corroborar cuál es la que ustedes tienen o están por ocupar. Porque es lamentable aquí. Ah, aquí estás. En escape. Van a ver que dice "Oh creepy, shock the trumpet undead y the disarming power". Esas son las reliquias que yo tengo. Si yo la quiero sacar alguna, supongo que hago clic acá. Es una suposición, pero la verdad que no sabría decirlo. Esa es otra cosa que pueden hacer, resetear. Resetear lo que hace es volver a inicio, digamos que lo que es el mapa. ¿Sí? No te vuelve los ítems. No perdés los ítems. Solo regresa al mapa. Y ya podemos usar este, así que mantengo. No me interesa. Esto sí. Me interesa porque da geal por segundo, pero sí. Nosotros disparamos mucho constantemente, así que esto me da un poco más de daño. Esta es la tontería que tengo. 142 ruinas entre tanta tontería. No tenemos ni un... ¿Cómo se le dice? Vamos a vender toda esta porquería. Sell all. Si vendemos sell all, viste, vende todo. Lo que hay en ese lugar. ¿Sí? En esta, en la posición donde ustedes quedan. ¿Les pregunta si es un ítem especial y lo quiere vender? No. No pregunta. Directamente lo vende. No creo que necesite esto, así que nos vemos. Vender cobre por oro, interesante. Interesante. Bien, por ejemplo, este pide estas cositas. Este pide estas cositas para crear. Este pide oro y este pide oro. Y para craftear eso, bueno, es para hacer el merge, necesito 5 de estos. Hacer 5 de estos, vaya a saber cómo se consigue.
¿Qué tenemos en Mining? Craft Random Relic. Ah, interesante. Ah, mira, mira, mira tú. Pillín. Bueno, tú puedes comprar minerales y según los minerales vas destrabando estas cosas. Esto es Satanic Item. ¿Qué se hace con esto? Que vaya a saber qué miércoles. Craftear una reliquia, ¿qué onda? Tenemos 88 de cobre, así que. Magic Mushroom. Pick up. ¿Qué otra cosa? Nada. Razor Wire. Interesante. No sé qué da. Y aquí tenemos nuestras reliquias. Y podemos empezar de vuelta. En esta segunda parte. Como verán, ya no los he hecho de vuelta. Ahora son nivel 2. Enemy Shocket. Bricks Collect. Ahora tengo que coger el ladrillo. Esto es para irse al siguiente nivel. Siete souls, dice. ¿Será que tengo que traer gente acá? Vamos a ver. ¿No? Hay lugares donde te acercas y empiezan a salir monedas, cosas así, ¿viste? Pero también hay trampas. Que sí, pega mucho. Y son rift. Hay algunos que están cerrados y te dicen, bueno, necesitas la llave. Ah, bien, pie que le hizo. Oh, ouch. ¿Era eso o ese láser que pega una bocha? Sí, es un puzzle, pero ¿había una manera de hacerlo? No tengo idea.
Como saben, esto se puede caer. O es un... debe ser un lugar nomás para... que sube cuando completas el puzzle eso. Quiero ver si necesitaba matar o atraer gente para allá. Ya está lleno. Quiero overhear. Tomé la porquería. Parece un pendejo que está diciendo eso. Los que jugaron Video No Isaacs, les va a gustar bastante el juego, es bastante gore. Se ven con la sangre que sale, las tripas y toda esa bola. Amor, ¿qué nos da esta? Más 10% de daño. ¿Nos podemos caer al agua? No necesariamente. Pero si saltamos y la apuntamos al agua, sí. Bendita seas. ¿Vieron que aquí se me salió lo que es la el ítem? ¿Por qué? Porque morí. Entonces ahora yo no tengo esas dos cositas, por ejemplo, que tenía. O tres o cuatro, lo que haya conseguido. Que son reliquias, justamente. ¿A la que estamos? Vamos a entregar la misión esta, la que estamos. Buenísimo, conseguimos el musrón que habíamos perdido. Dice que nos da un talento random más uno. O sea, de todos nuestros talentos, más uno tenemos. Somos Plunder o Gunder. O Gunner. No sé si se le dio uno a este, me da uno más, pero no sé. Buenísimo. No tengo más talentos, así que... ¿Qué necesitas? Enemy Shocket, Water Collecting. Este que pide que recolecte todo. Creo que no conseguimos nada nuevo, ¿no? Un montón de armas, pero son todas... Ninguno es Gunner. Como yo. Y como podrán saber, como yo no reinicié el mapa, yo tengo el mapa todavía cruzado, pero sin reliquias. O sea que mis reliquias no están. Y los enemigos que maté ya murieron. No, hay que ser tarado. Ay, Dios mío. Me pagan a veces por hacer esto. Mentira, no tengo una mierda por hacer esto. Me gusta hacerlo. Listo, chao. Este, por ejemplo, necesita una Crystal Key para poder abrir ese cofre. Lo mismo que él. Holy shit. Qué escándalo que hizo. F. Uno que se hizo hardcore, level 9 murió. Ay, que ese tarado. ¿Modo hardcore tiene mejores cosas? Sí. ¿Modo hardcore te da más experiencia? Sí. ¿Sirve algo del modo hardcore? Puedes juntar muchos cristales ahí.
Oh, mira, una Crystal Cave. Buenísimo. A veces hay que saber dónde moverse. Otros kits que hay, buenísimo. Son re difíciles de conseguir. Para romper esto con unos melees son re fácil. No revisamos ahí todavía. Sí, hay enemigos que tiran esas porquerías. Y es más, lo van a odiar en los niveles altos. Mucho, pero mucho. Porque pegan una guasada. Dificultades altas es horrible pelear contra uno de esos. Porque te pega uno y chao. Cagaste. No, mira, tenemos para abrir todo caso. Conseguimos algo, la guadañita esta que no me acuerdo qué hace. ¿Y esto? Prison Charm. Ah, este es un cosito que manda así, vuelta. Y acá, salgo por allá seguramente. Por donde entré. Oh, acá. Creo que hay una salida. Mira, mira. Hay una salida aquí. A ver, ¿qué conseguimos? Porquerías, porquerías. Esto da mucho de eso. Esto no me gusta. Ah, tenemos algo que nos mejora. Max Mana. Que nos saca Strange y más Resistance. Ándale. Este. Ah, Critical, Mana per Kill, Fire Resistance. Está. También hay que tirar ahí. Ah. Acá no veo nada nuevo. Y acá tampoco veo nada nuevo. Y bueno. ¿Qué nos da esto? Cuatro sockets. Ya sé. Dos Golden Resistance y me saca todo el resto. Va. ¿Qué me sirve? ¿Qué me sirve? Uf, había un nivel 2 de las ratas.
Needed to open. Ya, me quedé sin llaves doradas. Va, sin llaves, mejor dicho, porque las llaves no me piden esos cofres. No sé, ¿hay alguno por acá? No, no hay ni una llave. Me cago en ustedes. Ay, qué porquería. Mira. Tengo que completar un ritual. Interesante. Creo que ya completé el mapa y si completo el ritual, ¿cómo? No sé. Cuidado. Ahí está. Holy shit. Qué cantidad de porquería vendieron. Bueno, son level 2 el mapa, así que puedo esperar. Mejorar este. No sé cómo llego hasta acá. Level 12 recién. Bueno. ¿Cómo quieres que complete un ritual si... Pero... Me dio algo más parecido. ¿Qué es lo bueno de esto? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿O aquí? Aquí. Arrivederci a la izquierda. Vamos a tu casa. How?
¿Este es el juego base? Sí, este es el juego base. Una llave. Sí, las llaves después de un tiempo dejan de aparecer, digamos, ser normales de spawn, digamos. A tener que tener cuidado en ciertos rituales ahí para que no se les complique la historia. Dice que complete el ritual, pero no tengo idea de qué será. Acá es donde voy a la calle allá abajo, ¿qué era? Ah, mira. Este era el altar que estaba buscando. Tú te paras aquí, esperas a que salgan los bichos y los vas matando. Listo. Voy a ahorrar el punto. Que llegar allá arriba. Silver Cube me da 2% de todas las cosas. Ese, por ejemplo, es este. Hook M. Supongo que este atrae enemigos, por lo que dice. Hay algunos ítems que hacen cosas especiales, pero no dice en la descripción. No me pregunten por qué, pero no dice. Siempre activan los portales. La misma historia del Diablo 2. Ah, justo ahí adentro el árbol quedó. Inventory full, qué novedad. Buenísimo. ¿Qué pasa cuando tenemos el inventory full? Lo hacemos así. ¡Pum! Portal. Nos vemos la casa. ¿Y después qué hacemos? ¿Y nos fijamos si con algo de lo que tenemos nos sirve? ¿O mejora? ¿Hay algo?
Nada más. Canadá, Canadá, esto podría ser. Sí, lo único que me quita es armadura y Psychical Resistance. Bla. Como que alguien necesita Psychical Resistance cuando estás al rango. ¿Algo? Narnia. ¿Hay algo? A ver. Ah, este es re lenta el arma. Master Kill, Socket, Fire Damage, Fire Damage. Y esta mina, la porquería. Esto es una garra, así que bla. Porta 3 huevos. 3 Weaver, me importa. Desastre. Porquería, ¿no? Este me da más experiencia. Critical Damage. Me quita toda la otra wea. Esto me da reducción de daño, crítico, vida y un socket. Bueno, según tengo entendido, creo que en el diablo, viste, los que son de 5 socket así, viste, son raros de conseguir. Así que depende de ustedes si lo quieren conservar o no. X, X. X, 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 X. Listo. Vamos a la casa. Al infinito y por más ítems. Buenísimo. Agüita. Agüita. Y esa otra agüita que nos quedaron. Enemy Shacket. Sí, dale, que necesito el ítem todavía. No me acuerdo, pero creo que si le pedías de vuelta el ítem te lo daba. ¡Ojo! Ouch. Ahora vamos a ver qué nuevas habilidades tenemos. Holy shit.
Imagínense, si es una shotgun que tiene más daño que mi pistola, no debe disparar tan mal. Segundo lugar. Sí, segundo piso. Evento especial. Buenísimo. Hola. ¿Cómo que me entró todo, eh? Entró todo acá. ¿Cómo llegamos ahí? Es una buena pregunta. Bueno, hay algunos personajes que pueden llegar a saltar de aquí hasta aquí. Son la Amazona, si no me equivoco. Pueden saltar muy alto y llegar hasta aquí. O tenés los magos que pueden teleportarse o cosas así. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver qué nos tocó. Interesante. Nos quita la reducción de daño, el CD y la resistencia y la resistencia y psychical damage que hacemos. Disculpen por la interrupción. Y nos da critical rates, maná, vida, pide damage y poison resistance. No me gusta. Este nos da un poquito menos de CD. La 3 no más, creo. No es psychical damage. Que ya es daño físico directo. Critical rate, maná, heal por kill y lifting resistance. De momento me gusta. Y esto nos da dodge, cold damage. O sea, ya nos da daño de frío directamente esto. Nos da uno más de Heal for Kill. Y el resto nos quita todo. Ahora, quito el CD, es horrible. Y este nos da 5 de todos los stats, 5 de Heal por segundo, 2 de Cooldown Damage, 6 de Cooldown Damage y 5 de Cooldown Resistance. O sea, es totalmente un amuleto de Cooldown. De Cold, perdón. No de Cooldown. Mana por segundo, vida, daño, daño y resistencia. Tap, mana, crítico, mana, mana, vida, fuego, resistencia. Qué cantidad por vida. Nada más armadura, mana por segundo, vida por segundo, cold damage y cold damage. Y este nos da reducción crítico, CDR, me convenciste. Un montón de cosas. Oh. Nos quita CD, nos quita resistencia al fuego, nos quita critical rate, nos quita poison damage, pero nos da damage reduction, mana por kill, dos sockets, 3 de fuego y 14 de fuego y cold resistance. No me convence, sé que me da fuego, pero el CD, ahí lo tenemos del lado a lado, ¿viste? El CD a mí me gusta porque puedo tirar más poderes. En este otro caso tengo más daño. El Tiki Mask. Vamos a darle un ratito. ¿Hay otro más? No.
No había mejor escudo, parece. Samantha sigue al lado. Con más fuerza. Esto mejora el daño. Hamikano. Esto es de una mano. Ataca un poquito más rápido. A ver, una inspección ahí como antes más. Tengo más daño. Pego más rápido. Pero no me curo por hit. Vamos a poner por la duda esto. Es un lindo arco. Inspeccionar a ver qué tal. Pega, tiene mucho hace daño, tiene muchos sockets. Lo usa el CD y demás. ¿Qué cantidad de armas que juntamos, por Dios? Guantes. Tenemos este nomás que nada. Ah, mira, Life por hit. Nos saca vida por segundo, Psychical Damage, fuerza y nos da más estamina. Y nos da Critical Rate, Critical Damage, armadura, ataque speed. Bastante bueno. Por eso digo que hay que mirar bien lo que tenemos en los guantes y qué es lo que da. Aquí en este juego, vida por hit es muy rentable a veces, sobre todo si disparas rápido. Buenísimo. Ese ganchito fue la E. Si fuera un tipo de melee, estaría buenísimo. Mira la cantidad de manito que hay. Ouch. Ouch. No tengo más llaves. Shit. Ya sé que no ven una shota a ustedes, pero bueno. A ver, para arriba que hay. Bueno, pero vamos a la wash. Hello.
Bueno. Al infinito. Tómatela. Este mi poder pasa. Yo no, pero mi poder sí. A los que les gusten los puzzles, va a encantar este juego. Shit. Cállate. Saturn Horn. ¿Qué hace? No tengo idea, pero antes que esa cosa es preferible, creo. Block Tower. ¿Qué está bloqueando la torre? No tengo idea. Opa. Activé el cuerno sin querer. Vamos a ver qué tengo que hacer. Ahí lo activé. No, no sé qué hace. Sacred Stone. ¿Qué hace estas cosas que me están siguiendo? No tengo idea. Me parece que una dispara. Bien. No, sinceramente no tengo idea qué hacer el cuernito este. Pero aquí está el TP. Marcadito. Hola, Eric.
Ahora vamos a aceptar tu quest. Listo, arreglado. ¿Qué carajo? Mil kilogramos. Interesante. Un bucle. Es. Bien, dice blanco, así que para qué lo junto. Full head. A ver, por acá arriba creo que nos queda algo más. Sí, después era aquí a la derecha, pero ya no hay más nada. No, no hay más nada. Esto es todo. Is all. Me queda allá abajo. Bichos. Hola, señor. Skullcap. Mal dispara tanto que me voy a morir. Aquí abajo creo que está el jefe. ¿O no? Para el siguiente lugar no es. Vamos para allá. Buenísimo. King's Garden. Vieron que ya no mato tanto, ¿no? Bien. Esto fue Hero Ciegue. Espero que les haya gustado. Voy a traer novedades en breve tiempo. Mientras tanto, a la base. A vender toda la gilada. Bueno, no todas, porque hay cosas que sirven. Por ejemplo. De momento no veo nada interesante, así que nos vemos todo. Bien, esto ya vimos qué hace. Shoot a mound missile. Sacred Stone. Listo, es una Sacred Stone. Ay, Dios. Este era otro show de acá. Bueno. Espero les haya gustado. Si les gusta un like y si no,
Nos vemos la próxima.